Y le damos la bienvenida porque estamos en comunicación telefónica con nuestro querido Bruno Napoli, docente e investigador, obviamente, para hablar del contexto actual, de lo que está pasando en nuestro país, para analizar la situación, los anuncios, lo que significa. Bruno, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, no sé cómo qué decirte. Raro, todo es tan extraño, ¿no? Es raro. Sí, es raro porque además tiene muchas cosas de lo viejo, como todo sistema político, porque nada se puede inventar desde cero. Tiene muchas cosas de lo viejo, pero con novedades, que es las características que encierra este muchacho en su cabeza, ¿no? Me refiero a Milei. Uh-huh. Un muchacho que no se lo puede calificar de bruto. Ojo, no es bruto. Peca de ignorante, pero no de bruto. Bruto no es, porque el bruto es el que no puede hacer determinadas tareas. Este puede hacer determinadas tareas. De hecho, llegó a presidente. Pero sí es ignorante. No sabe. No sabe de economía general, no sabe de macroeconomía. No está en su pensamiento tampoco defender concepciones de lo que es una economía desde un país. Por eso quiere destruir el Estado. Particularmente lo hace desde el Estado. Por eso digo, hay cosas de lo viejo. Los viejos anarquistas querían destruir el Estado y le ponían bombas. Y no se presentaban a elecciones, no querían ocupar cargos del Estado. Esta forma del anarquismo, del anarcocapitalismo que él defiende, de este libertarismo tan novedoso y tan viejo a la vez, ¿no? Porque es la escuela de los marginalistas de 1870 para acá, vienen diciendo estas pavadas en economía desde hace más de 150 años. Pero digo, esa novedad es ocupar el Estado y tratar desde ahí destruirlo. Pero como además está encontrando novedades a medida que avanza y le agrega cositas, vos pensás que este era un plan pensado para el gobierno del PRO. Tanto Macri como Larreta como Bullrich habían dicho, si tenemos una segunda oportunidad, hacemos todo en los primeros 100 días. Sí. Se cansaron de repetirlo. Por eso ya lo tenían armado. ¿Qué hace Milei? Toma ese plan, porque él no tiene un plan en la cabeza de macroeconomía o de macroestructura, y le agrega todas estas tonterías que él piensa sobre la libertad, la gestión entre los individuos. Hoy había una cosa muy particular que tiene que ver con su propia batalla cultural y su intento de imposición cultural de las cosas, que es que cuando haya un servicio gratuito, el proyecto de ley este que mandó al Congreso prohíbe utilizar la palabra gratuito. Y dice, si usted va a brindar un servicio gratuito, no puede usar la palabra gratuito. Tiene que poner la palabra servicio libre, costeado por el dinero de los contribuyentes o algo así. Digo, esos son agregados de él a este gobierno que era para el PRO. Pero lo cierto es que se rodeó de una serie de personajes que ya conocemos, como Caputo o Sturzenegger, que son cazadores de negocios de oportunidad, y están haciendo una transferencia de recursos fenomenal, ¿no? Porque los poquitos pesos que vos tenés van directo a tres sectores fundamentales: transporte, energía y alimentos. No va para otra cosa. Así que bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? También. Uh-huh. Bruno, antes de continuar, sí, quería hacerte, porque venías trazando una línea histórica con la teoría económica que ostenta Milei, pero también escribiste un artículo muy interesante en relación a otra línea histórica que lo asocia a la Patagonia trágica, y en un artículo en la publicación Coyunturas, de la Patagonia trágica al protocolo antipiquete. Estaría piola para salir de esta parte de línea histórica y meternos en lo que propongas, esto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Bueno, ahí te iba a agregar lo otro. La autocracia que pretende fundar Milei, que finalmente es una autocracia, digo, arrogarse la suma del poder público para decidir durante 4 años en todos los órdenes del Estado. Todos, ¿eh? Si leen el proyecto, son todos. No deja nada fuera, él puede decidir todo. Eso generalmente se hace con en nombre de Dios,
o en nombre del pueblo. Él lo hace en nombre del pueblo y en nombre de una supuesta autoridad moral, ética e intelectual que él tiene. Vieron que cuando habla, además de parecer un chico malcriado que no acepta ninguna otra razón que no sea la de él, se antepone como, bueno, alguien superior en términos morales, éticos, intelectuales, con lo cual no lo es, ¿no? Porque sabemos que es un plagiador serial, que sus artículos de economía y su último libro son plagio de otros autores, e intelectualmente ya vimos lo que es. No sabe de economía, es un ignorante. Pero como no tiene un partido atrás para sostener esa autocracia, la tiene que sostener con represión. Con consenso y represión. Consenso y represión. Y esto no es un tema menor. Porque cuando se dan situaciones de estados débiles o frágiles, surgen estos autócratas. Y ahí consigue un consenso en una parte de la población, pero en la otra no. Entonces ahí necesita represión. Y ahí vamos a lo que vos preguntabas. Cuando vos lees el protocolo para liberar las vías la vía pública, que tiene un nombre largo, pero se lo llama protocolo antipiquete, es una copia del bando militar del teniente coronel Varela de 1921, en la antesala de la masacre masiva, porque bueno, masacre obviamente, de huelguistas en la Patagonia. En el artículo lo que hice fue copiar partes, casi no escribí, digo, porque copié partes del bando militar del teniente coronel Héctor Varela de 1921 y partes del protocolo que salió publicado el 15 de diciembre en el Boletín Oficial. Y la verdad que es una copia textual. Lo que impresiona igual, además de esa coincidencia represiva, porque el teniente Varela también pensaba que había que identificar la afiliación política de las personas, controlar el tránsito entre una estancia y otra, qué van a hacer, qué digan que van a hacer, por qué lo van a hacer, y me acordaba del protocolo este, parando colectivos y la gendarmería bajando a todos para que se vayan de otra forma, diciendo eran posibles manifestantes, es decir, ilegalizando su propia afiliación política, la afiliación política de la gente. Pero digo, hay otra coincidencia más fatal ahí, que es la Patagonia. El bando militar del teniente Varela, que fue la previa a la masacre de 1.500 peones rurales, se dio en la Patagonia. Este protocolo se intenta aplicar en todo el país, pero es el mismo protocolo que se intentó aplicar durante el gobierno de Macri bajo la misma gestión, que es la de Bullrich. Y lo aplicó en la Patagonia, como en la represión a Cuyamen, que terminó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Es decir, hay coincidencias en tres tiempos, ¿no? 1921, 2017, 2023, en dos lugares, y en los métodos y la intención. La intención es salvaje, es la eliminación del que piensa distinto. Y esto yo creo que no es tiempo de medias palabras, ¿eh? No es tiempo de medias, hay que hablar sin cortapisas acá. Esto es la intención de eliminar al otro por diferencias políticas. Es la muerte o la desaparición del otro, que están llevando a cabo dos personajes menores. Aparte, fíjense esta particularidad de lo que está sucediendo en la Argentina, producto de 8 años, 10 años muy malos de dos gobiernos patéticos de la Argentina, ¿no? Porque no olvidemos eso para no repetirlo. Pero fíjense que terminamos en manos de dos personajes intelectualmente menores, muy limitados, como es Milei y Bullrich, muy limitados intelectualmente. Uno quiere la destrucción del Estado y el otro quiere la destrucción del opositor político. Ya lo intentó en el 2017 y ahora va por más. De hecho, el agregado en la nueva ley que establece que 3 personas quejándose van presas, no solamente las que están ahí, sino el instigador, mañana se juntan 3 personas, Mario, en la esquina de la radio, cortan la avenida y les preguntan quién fue. Nos mandó Mario, anda a comprobarlo a la mierda eso. Y vas preso vos también. Es gravísimo. O sea, es inteligencia criminal y es ir a buscarte a tu casa, porque la sensación es, me van a venir a buscar a mi casa también. Y claro. No solamente si estoy en la calle, sino si estoy en mi casa. Eso es la dictadura de la desaparición de personas recargada. Esa es una novedad. Eso es lo también que hizo Morales en Jujuy.
hace poquito. Fue a buscar a artistas a las casas y la policía las manoseó y las golpeó y las cagó a palos. Violó la autonomía universitaria. Claro, eso ya pasó en nuestra historia reciente, digo, mes pasado, el otro. Hace un par de meses. Uh-huh. Sí. Jujuy fue un laboratorio de eso. Pero también pasó en Cutralcó, en la década del 90. Cuando comenzaron los piquetes, lo que hacía Gendarmería luego del piquete era barrer los barrios e ir casa por casa buscando a los piqueteros. No lo olvidemos esto, busquemos los diarios de la época, porque ni siquiera hay que buscar libros de historia. Está registrado en los diarios de la época, ¿eh? Esa era la gestión de Gendarmería, ir casa por casa, de noche buscando a los responsables del corte del día anterior o de ese mismo día. Pasó en la dictadura, pasó en los 90, pasó en Jujuy y ahora se intenta nacionalizar la persecución mediante la inteligencia criminal. En un país que está acostumbrado a que la inteligencia funcione para perseguir a vecinos y no para perseguir la delincuencia, que es para lo que tendría que estar la inteligencia del Estado, ¿no? Para cosas mucho más importantes y graves. Uh-huh. Jujuy fue una antesala de eso, y esto viene bien para decir, che, no olvidemos que terminamos con un gobierno muy malo, que entre otras cosas, el candidato que proponía era socio del gobernador de Jujuy. Es decir, mientras eso pasaba en Jujuy, el candidato del gobierno anterior era socio. Pero bueno, ya está. Lo importante es no olvidarlo para no volver a tener al mismo candidato. Para pensar en algo nuevo. Hay que pensar en algo nuevo, porque esto es nuevo también. Sí, y el otro candidato del mismo espacio es canciller actual del gobierno de Milei, Scioli. Es una saga. Creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Quién no tiene los dedos pegados? La segunda línea de masa quedaron en el sistema financiero y en economía, en las áreas económicas y en las áreas de energía. No es menor eso. Entonces ahí nos damos cuenta también que hay que mirar con atención esta novedad de Milei, que es una novedad realmente con mucho de lo viejo, sin perder de vista nunca lo malo que fue lo anterior, lo próximo que está, porque ahora hay que pensar también algo nuevo. Uh-huh. Algo nuevo con lo viejo, ¿sí? Retomar lo mejor de lo viejo para hacer algo nuevo. Bruno, corriéndonos un poquito de este eje del análisis, ¿no? ¿Cómo juegan acá? Intuyo a mano alzada, y quiero ver si compartís esto con fundamento, no como yo, en el sentido de los grupos económicos que juegan hacia el interior. No sé, se quedó afuera un Larreta. Yo intuyo ahí, lo charlábamos ayer también, yo intuyo ahí que hubo un desplazamiento de cierta oligarquía tradicional, por esto que decís de lo nuevo, ¿no? ¿Quiénes son? Porque a mí se me hacen ajenos, porque de última la puta oligarquía y sus secuaces y su criterio cipayo para entregar el territorio nacional y viajar a Europa con la vaca y todo eso, se me hace como la que la están mirando de costado, ¿viste? Como que de alguna manera también son derrotados en esto, que hay otra cosa, y yo no sé si esto tiene o no algún fundamento, esta intuición. Sí, sí, tiene un fundamento, porque este tipo de políticas que llevan a la destrucción del Estado, a la destrucción de alguna institucionalidad del Estado, lo cual uno no importa si está bien o está mal, ¿eh? No importa si está bien o está mal, porque un viejo anarquista de la izquierda te diría, está bien, si el Estado no sirve para nada, es opresor, no está tan lejos de la realidad. Pero que lleva a que las personas puedan, supuestamente, porque esto es un supuesto, hacer libres contratos entre ellas, está más ligado a la acumulación rentística financiera que a la acumulación capitalista tradicional, porque tanto el DNU como esta nueva ley atacan el capital directamente, atacan estos capitales tradicionales, el de la fábrica, incluso también el del campo. Digo, te permito la venta libre de tierras y si vos no sacás una puta vaca, el campo lo vas a tener que vender. O si se cae tu cosecha y está mal, lo podés vender y lo puede comprar cualquiera. Hay una acumulación rentística financiera en esto que es muy importante y que pasa por arriba del capital productivo. Vos pensá que lo primero que hace Caputo es empezar a endeudar al país. ¿Y a endeudarlo con quién? Con sus amigos, y de lo cual él cobra comisión. No nos hagamos los boludos, ¿eh? Estos gratis no hacen nada. No lo van a hacer por un sueldo del Estado, por un sueldo de ministro. Entonces digo, es muy interesante que le abren la puerta
a la circulación de este capital financiero que hace el negocio de oportunidad. Por ejemplo, la bicicleta financiera. Entrar con unos dólares, cambiarlos, ganar con la tasa de interés y volver a salir con más dólares. Eso es un negocio de oportunidad que dura 2 días, 1 mes, no mucho más que eso. Eso destruye también el capital productivo, el capital tradicional, el capitalismo tradicional. Por eso digo, tiene muchas cosas de lo viejo. La acumulación financiera de los 90 para acá es una dinámica constante en la Argentina, que sea más importante hacer negocios en el sistema financiero que en el sistema tradicional, pero también tiene la novedad que el formato político lo quiere llevar al libre albedrío. Es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, en ese sentido, ahora yo no lo correría a la reta de esto, ¿eh? El plan de la reta no va a estar distinto a esto. Como un apellido, como una representación a través de su apellido de una oligarquía tradicional, el plan La Reta no viene con el pelado, es mucho más antiguo. Ahora, en el 2001, ¿la tensión de los grupos económicos eran estos mismos representantes? Y en ese caso, unos quedaron de un lado y otros del otro. O sea, ¿no fue solamente el pueblo que generó el estallido, o no? El 2001 es muy particular. Vos no tenías inflación, pero te quedaste con un 25% de desocupación, lo cual genera por presión los salarios más bajos y la falta o la imposibilidad de salirte del trabajo que tuvieras porque tenés un ejército de reserva. En esto la categoría sirve, por más que sea una categoría marxista, sirve perfectamente, pero además te quedaste sin dinero físico. Digo, ahí desapareció el dinero físico. ¿Te acordás que después al tiempo aparecen bonos por todos lados? Los patacones, los LECOP. Digo, una situación muy particular, una herencia tremenda que recibe el gobierno de Dualde y después el de Néstor Kirchner, tremenda, pero sobre todo por los niveles de desigualdad que había dejado la década del 90. Y ahí la reacción es particular. También surgen los sectores medios a los cuales les confiscan los ahorros, pero había latente un 25% de desocupación, 4 millones de personas desocupadas, cosa que ahora no existe. Todavía. Pero que puede ir a eso. Claro. Puede ir a eso tranquilamente. Digo, este tipo de planes van directo a eso. No hay otra opción que no sea que suba la desocupación, que suban la desigualdad entre el que tiene y el que no tiene. Y eso te saca un montón de poder de negociación. Claro. ¿Sí? Sobre todo si me ponen en términos de negociar. Si yo no tengo y el otro tiene, y me dicen, no, pero negocio libremente. No se puede. No se puede. O sea, si uno tiene y el otro no tiene, no hay forma de negociar en forma igualitaria. Por eso existen los estados desde hace 5.000 años. Y esto es real, desde hace 5.000 años. Existen los estados. Cada vez que una sociedad crece y se organiza, tiene que haber un estado que más o menos, función mínima, regule la desigualdad lógica entre el que tiene y el que no tiene. ¿Hacia dónde nos intenta llevar con esta, con estos paquetes, estos DNU, estas leyes? ¿A qué modelo de país? Unos hablan de Perú. No, ni país. No. Él no sabe muy bien, ¿eh? Milei tampoco sabe muy bien. Lo está armando sobre la marcha y le está agregando cosas al plan del PRO, que ya estaba armado, que es el negocio de oportunidad. Un saqueo breve, rápido, de hecho se nota. Perdón, una cosa, no me quiero perder un detalle de la pregunta anterior de Mario. Él dijo, hay capitales que se ven afectados. Sí, y se vio en los acuerdos que hicieron los privados para hacer algunas rebajas de precios, que yo no les creo que sea por buena voluntad o por el bien común, sino porque tienen acuerdos con los grandes supermercados de abastecerles mercadería. Los supermercados grandes le habrán dicho, che, se está vendiendo menos, bueno, algunos productos te los bajo. Igual subí 200 y ahora vos podés ofrecer productos 20% más barato, gané 180, listo, ya está. Así que ya gané igual. Pero ahí se vieron afectados porque se desató una inercia. Esto es así, vos dejás a los empresarios argentinos que liberen precios y los liberan, pero sin ningún problema. Ven hasta dónde llegan. Cuando esa inercia es muy grande y bajan algunos contratos de negocios, retiran un poquito la inercia. Tratan de frenarla, como hicieron los de la carne y como hicieron algunas alimenticias con los grandes supermercados, que ahora lo están extendiendo a los chinos. Pero bueno, ya ganaron igual en la diferencia, porque el salto que dieron es enorme.
Respecto de la pregunta tuya, ¿a dónde nos lleva? Es una novedad, insisto con esto. Milei está ideando cosas sobre la marcha porque no tiene una estructura mental como para dirigir un país. Pero bueno, lo anterior fue tan malo que quedamos en esto. Es lo que hay, es lo que nos tocó. Pero hay un 44% que no lo quiso. Y eso es lo que hay que escuchar. A ese 44% es al que quieren eliminar sin cortapisas, eliminarlos o hacerlos desaparecer. Está claro, no podemos hablar boludeces con estos temas, no podemos hacer con bellas tintas, no, bueno, tal vez sí, no. Lo dicen taxativamente. Así que, entonces digo, la novedad es que nos quiere llevar a lo que él tiene en la cabeza de lo que es un país sin fronteras, sin Estado, con libre negociación entre los individuos, porque él cree que esa libre negociación se puede dar sin tomar en cuenta, obviamente, las desigualdades sociales, que él no las tiene en cuenta. Él dice que lo que prima es la libertad, por eso él te dice, si vos no podés comprar comida en algún momento con tu propio trabajo, tenés una libertad última, que es la de morirte de hambre. Lo dice textual, No es que dice que podría pasar, él dice, vos tenés la libertad de morirte de hambre, con lo cual también podés hacer uso de esa libertad y morirte finalmente de hambre. Eso es muy particular, y eso sí es novedoso, no hay antecedentes en el mundo. Ahora, ¿por qué es tan complejo llevarlo a cabo? Porque la Argentina tiene tradiciones solidarias que son mucho más fuertes, y además, porque si vos querés hacer eso, destruyendo el Estado, tenés que destruirlo en serio desde afuera, como hacían los viejos anarquistas. Y como no puede hacer eso, quiere ser un autócrata. Pero un autócrata con pinceladas novedosas de lo que es el siglo XXI. Porque un autócrata que se basa en los negocios del capital financiero para financiarse, porque de alguna manera va a tener que financiarse, y con la represión indiscriminada en manos de una persona muy parecida a él en términos de su limitación intelectual. Sí, además un dato que para mí es alarmante, Bruno, y lo venimos diciendo desde la campaña, ¿no? Es decir, el terrorismo de Estado es un mecanismo mediante el cual esos lazos solidarios de los que vos hablás y que existen, por suerte, se recompusieron después de haberse destrozado por el terrorismo de Estado de los 70. Es decir, gente que te conocía, que te quería, si vos ibas a la casa los condenabas a muerte. Te borraban de las agendas, te desconocían, no te saludaban por la calle. Y eso se instala, porque si ellos hubieran querido hacer que nadie se enterara nada, se hubieran enterado mucho menos. También se encargan de hacértelo saber, y eso es lo que genera terror, y eso apunta al corazón de esos lazos de solidaridad. Lo recuerdo en el cuerpo. Claro. No sabemos hacia dónde nos quiere llevar, por lo que vos decís, Bruno, porque tampoco él tiene mucha idea hacia dónde, ¿no? Dijiste que ni siquiera comparar con Perú. Y ahora, ¿qué ves desde el pueblo, desde nuestro país? Porque tampoco es comparable con el 2001, como estamos como sociedad. Perdón, se había cortado la comunicación y me volví a conectar. Así que bueno, no. Me perdí 30 segundos de lo que estaba diciendo Mario, pero que entiendo que iba a la ruptura de los lazos de solidaridad que hacen las dictaduras o las autocracias mediante la represión. Y eso es cierto, pero ahora es mucho más fino. Ahora es mucho más fino. Y es público. Vos pensá que la dictadura generó una represión prácticamente clandestina desde el Estado. ¿Sí? Vos no tenés imágenes de la represión de la dictadura. Se nos volvió a cortar. Bueno, estamos hablando con Bruno Napoli, docente e investigador. Como siempre es un lujazo poder escucharlo. Aprovechamos para recomendar el artículo en coyunturas.com.ar que Mario hacía mención, titulado De la Patagonia Trágica al Protocolo Antipiquetes, escrito obviamente por Bruno Napoli, que es a quien escuchaban en la gráfica. Bruno es docente, ensayista e investigador en historia y ha sido quien compartía su análisis en relación a lo que está pasando en estas últimas horas, meses, semanas, siglos en nuestro país. Bruno, a ver si podemos al menos ir cerrando. Ahí está, se nos fue. Perdón, por un ratito. Hay un problema en la conexión, pero quería decir esto. Diga. Tal vez no seguimos por teléfono. La represión de la dictadura fue clandestina, esta es pública.
esta es pública y es distópica. Los carteles en las estaciones de trenes, los altavoces diciendo si marchás, la intimidación pública, esto no es menor. Sí, por las aplicaciones, por la app misma Mi Argentina, además, también te llegaba el mensaje. Y por último, y te pido breve que se nos termina el tiempo, ¿qué evaluás en relación a cómo estamos como sociedad? Porque no somos lo mismo del 2001. Se va a cortar, lamentablemente, bueno, hay un problema. Nos queda para la próxima. Bruno, te mandamos un abrazo fuerte y como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.